को वा भगवातस्तस्या पुंजाश्लोक्यच्चकर्मणः क्षुप्तिकामो न श्रीनुजात् यसः कलिमलापहं को वा भगवातास्तस्या पुंजाश्लोक्यच्चकर्मणः क्षुप्तिकामो न श्रीनुजात् यसः कलिमलापहं को वा भगवातस्तस्या पुंजश्लोकेक शुक्ति कामो न श्रीनुजा जसहालीमलापहुक्ष्यों पलव्रपुरपलव कह कि वास्ब भगवत तस्य सु पुंज पीस श्लोक A quien se puede adorar mediante oraciones. Karmanaha, actos. Shukti deseando liberarse de todos los pecados. Na, no. Srinujad, oye. Yashaha, glorias. Kali, de la era de la riña. Malapahan, el agente de santificación. Traducción y significado por su Divina Gracia, Srila Prabhupada. ¿Acaso hay alguien que deseando liberarse de los vicios de esta era de riña no esté dispuesto a oír hablar de las virtuosas glorias del Señor? Significado: La era de Kali es la más condenada de todas las eras. Por sus características conflictivas. Kali Yuga está tan saturada de hábitos viciosos que hasta por el más ligero malentendido ocurre una gran pelea. Aquellos que están dedicados al servicio devocional puro del Señor, que no tienen ningún deseo de engrandecimiento personal y que están libres de los efectos de las acciones fruitivas y de las áridas especulaciones filosóficas, son capaces de escaparse de las desaveniencias de esta complicada era. Los líderes de la gente están sumamente ansiosos de vivir en una atmósfera de paz y amistad, pero no tienen información del sencillo método de oír hablar de las glorias del Señor. Por el contrario, dichos líderes se oponen a la propagación de las glorias del Señor. En otras palabras, los necios líderes Quieren negar por completo la existencia del Señor. En nombre del Estado seglar, esos líderes hacen diversos planes cada año. Mas, debido a las insuperables complejidades de la naturaleza material del Señor, todos esos planes para el progreso están siendo frustrados constantemente. Ellos no tienen ojos para ver que sus intentos de establecer la paz y la amistad están fracasando. Pero he aquí la clave para salvar el obstáculo. Si queremos verdadera paz, debemos abrir el camino hacia la comprensión del Supremo Señor Krishna y glorificarlo a Él por sus virtuosas actividades, tal como estas se describen en las páginas del Srimad Bhagavatam.